Queridos hermanos, la muerte de las hermanas Vida nos pone en contacto con esa realidad que a veces pues no queremos saber de ella, pero que todos vamos a experimentar, unos antes, otros después, pero que todos vamos a pasar por este momento, la muerte. Y nuestra hermana Vega, pues hoy nos reúne en torno a ella y en torno a la palabra de Dios, para que meditemos un momentito en torno a esa realidad inevitable, la muerte. Acabamos de escuchar en el Evangelio a Jesús decir que en casa de su padre hay muchas habitaciones y que se iba para apartarnos una, porque él quiere que donde él esté, estemos también nosotros. ¿Dónde es la casa de su padre? ¿Dónde es ese lugar donde hay una habitación para cada uno de nosotros? Ese lugar es el cielo. Nosotros le llamamos el cielo. ¿Y qué es el cielo? El cielo es el corazón de Dios. Cuando nosotros morimos, vamos a ese lugarcito que Jesús nos ha preparado en el corazón de Dios. Del corazón de Dios salimos, porque al ser llamados a la existencia, somos una decisión amorosa de Dios. Por eso salimos de su corazón. Y mientras estamos en esta vida, su amor nos acompaña siempre, aunque nosotros nos olvidemos de él. Él no se olvida de nosotros. Y cuando termina nuestro paso por esta vida, Él nos espera para guardarnos otra vez en su corazón. Damos gracias a Dios por los muchos años que concedió a nuestra hermana Vera estar en esta vida. Gracias por los hijos, por los nietos, por los bisnietos, alcanzó a conocer a los bisnietos, por toda esa familia que ella ha dejado y que se seguirá acompañando desde ese lugarcito que Dios le tiene reservado en su corazón. Le acompañamos en su camino a la casa del Padre con nuestras oraciones. Gracias a todas las personas que la acompañan a su última morada. Gracias por estar aquí, por dar su tiempecito para llevar a nuestra hermana Vera a su última morada. Nos ponemos de pie. Oremos con fe a Dios Padre para que toda criatura vive, y pidámosle que escuche nuestra oración. Para que perdone los pecados de su sierva Vera y acepte sus buenas obras, roguemos al Señor. Para que la libre de toda pena merecida por sus culpas y pueda participar ya en el descanso eterno, roguemos al Señor. Para que nada este mundo goce eternamente en el paraíso, roguemos al Señor. Para que nosotros, el Espíritu Santo, nos lleve por las sendas de la fe y nos dé la esperanza firme de alcanzar junto a nuestra hermana el reino eterno, roguemos al Señor. Señor Dios nuestro, aunque no comprendamos
presencia de nuestro hermano, creemos que continúa siendo nuestro Padre, y por eso elevamos confiadamente a ti nuestras plegarias. Escucha pues nuestras oraciones y concédenos los bienes que te hemos pedido. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por favor, siéntese. Oremos, hermanos, para que ese sacrificio que es mío y de ustedes le sea agradable a nuestro Dios, Padre Todopoderoso. Que te sean gratas, Señor, nuestras ofrendas, para que tu siervo vea sea recibida en la gloria por tu Hijo, a quien nos unimos por este sacramento de su amor, de que vive y reina por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. De verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias, siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. En Él resplandece la esperanza de nuestra feliz resurrección. Y así, aunque la certeza de morir nos entristece, nos consuela la promesa de la futura inmortalidad, pues para quienes creemos en ti, Padre, la vida no se acaba, se transforma, y disuelta nuestra morada terrenal, se nos prepara una mansión eterna en el cielo. Por eso, con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y dominaciones, y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar.
Yo me lo dio a su discípulo y dice: tome el coma y todo.